Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean a nuestra comunidad de la Asunción. En este segundo domingo de diciembre, tercer domingo de Adviento, una forma en la que podamos procurar estar más conscientes de la presencia de Dios durante el día es esforzándonos a apartar unos minutos para hacer un silencio y volvernos al Señor. Iniciemos la mañana con un momento de oración y luego hacer pausas cada 3 horas y rezar, encomendándonos al Señor justo antes de dormir. Nuestra oración no tiene que ser compleja. Hagamos el Padre nuestro agradeciéndole por una bendición, y si hemos pecado, pidámosle perdón. Con el tiempo nos sentiremos más cerca del Señor. Con gran alegría y gozo nos reunimos en el día del Señor. Para darle gracias, nos ponemos de pie para iniciar nuestra celebración con el canto de entrada. Cristo ya está cerca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Vamos a celebrar esta Eucaristía por el cumpleaños de Otilia García, en acción de gracias a la Divina Providencia, por la salud y bienestar de Jaciel Cepeda, Juliana Solórzano, familia Arenas Carranco, familia Álvarez Arena Zavala, y también por el eterno descanso de Tadeo Andrade, Josefina Medina, Antonio López, Javier Andrade, y por el señor Cruz Trejo, para participar dignamente en estos sagrados misterios. Vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me llena de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia. Como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza entre todas las naciones. Palabra de Dios. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Esclava del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación a generaciones. De su misericordia viene en ayuda de Israel su siervo. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.
de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. El evangelista San Juan nos habla de este gran profeta, Juan el Bautista.
que viene delante del Señor para anunciarlo, para presentarlo al mundo. Hablando de Él, el Señor Jesucristo dijo una vez que no había nacido nadie más grande que Juan, y que en realidad Juan era el heredero de ese espíritu de Elías, el profeta. Juan lo sabía, pero no presentó esas credenciales. Porque es lo correcto. Si él hubiese dicho, yo soy el profeta Elías o tengo su espíritu, hubiera provocado una conmoción, una noticia del día, ¿verdad? Algo interesante. Y hubiesen sido cientos de miles los que hubiesen llegado para saciar curiosidades. De hecho, los que llegan en este caso, enviados desde el templo, sacerdotes, fariseos y gente pudiente, lo que hacen es perder su tiempo y hacerle perder el tiempo a San Juan. ¿Quién eres tú? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo otro? Mientras que San Juan se mantiene en una sola posición. Conviértanse. Eso es todo. Vuélvanse al Señor. El tiempo ha llegado. En nuestros días pasa lo mismo. Mucha gente te va a preguntar o nos pregunta, ¿es cierto que la Navidad es el 25 de diciembre? ¿Quién está seguro? ¿Cuál es la prueba de que Jesús nació ese día? ¿No será que habrá nacido en junio o en abril? ¿Ustedes saben que el árbol de Navidad no era cristiano? ¿Sabías eso? ¿Sabías que la corona de Adviento es un invento de los romanos? ¿Sabías? ¿Sabías que la luz o que el vestido que se pone el sacerdote era lo que se ponían los jueces en el tribunal romano? Y buscan y buscan y buscan y siguen. ¿Para qué? Para evadir una sola cosa, la conversión. No quieren convertirse. Pero el trabajo del profeta es centrarse en esa misión que Dios le ha encomendado, llamar a la comunidad al retorno con Dios. Y ahora nosotros, como iglesia profética, tenemos también esa misión. El Señor viene en Navidad. Si fue en abril o en mayo, a mí me sale sobrando. Lo que me interesa es que preparen el camino para el Señor. Porque Él viene, puede ser hoy, mañana o pasado, me llama, me lleva y ya está. La fe es un asunto de seriedad. Sin embargo, la liturgia nos recuerda esa llamada contundente en este día que se llama de la alegría. El domingo de la alegría en el camino hacia la Navidad, ¿verdad? Que el Adviento es sobrio, es para rezar, es para meditar, para prepararnos interiormente, buscar la paz y arreglar nuestra vida delante de Dios. No es esa llamada a la conversión una reprimenda, no es un regaño de Dios, no es que la iglesia lo recuerde con enojo o algo así. No, es con alegría. Es como cuando se dice, tu mamá viene, tu papá va a llegar, o los niños regresan. Nadie se pone triste o contritos, ¿verdad?
viene la abuela. No, es una alegría recibir una visita. Y la visita que viene es del príncipe de paz, que viene a quitar el pecado del mundo. Con esa alegría lo recibimos nosotros. Pero centrándonos en el llamado del profeta y de la iglesia, preparemos el camino del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, para que Él reine en nuestro diario vivir. Vamos a profesar la fe diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres, por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones. A cada petición responderemos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por los que están sufriendo por la pandemia del coronavirus, puedan ser sanados, y por el eterno descanso de los que ya han muerto, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por los científicos, profesionales de la salud, funcionarios públicos y todos los que sirven al bien común en estos tiempos difíciles e inciertos, que Dios los llene de sabiduría y comprensión. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Que en tiempos de enfermedad nuestro Padre misericordioso y amoroso fortalezca nuestra fe. Confiemos en su bondad, en su providencia divina. Tenga compasión por todos los afectados por la pandemia del coronavirus. Los sane y les dé la paz. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por los fieles que sienten que su fe está a prueba, para que encuentren la esperanza duradera en este tiempo, gracias a las Escrituras de Adviento. Y a las personas que sienten angustia en esta época del año, para que puedan unirse a otros en amistad y lograr recuerdos felices, roguemos al Señor. Por cada uno de los fieles de esta asamblea, para que estemos unidos en oración y en la alabanza a nuestro Dios, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. En acción de gracias por el cumpleaños de Otilia García y en acción de gracias a la Divina Misericordia, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por la salud y bienestar de Jaciel Cepeda, Juliana Solórzano, familia Arenas Carranco, familia Álvarez Arenas y familia Zavala, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Tadeo Andrade, Josefina Medina, Antonio López y Javier Andrade, para que el Señor los tenga en su reino de paz y felicidad, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque has escuchado las oraciones que te hemos presentado con alegría, en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
corazón que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Bendito sea, Señor, es Dios del universo, por este pan, por la tierra, por la tierra, por nosotros, mi cuerpo y mi razón. Él será para nosotros pan de vida, el esfuerzo. Bendito sea por siempre. Siéntate allá. Es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, Señor, cambia mi pan en tu carne. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y todos los tronos, dominaciones y coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Está del cielo y la tierra de
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda en esta hora especial a tu Hijo Cruz Trejo, que has llamado de este mundo a tu presencia el día de hoy. Concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. A todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor
esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos, imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos terminado nuestra celebración eucarística, podemos ir en paz. Siéntense un momento, por favor, para unos avisos. Avisos parroquiales. Las misas del 24 de diciembre serán a las 5 p.m. y a las 7 p.m. y el 25 de diciembre serán a las 11 a.m. y a la 1 p.m. y para el 31 de diciembre serán a las 5 p.m. y 7 p.m. y para el día 1 de enero del 2021 a las 11 a.m. y 1 p.m. Necesitamos sacristanes para estas celebraciones y de los equipos que nos ayudan a poner y quitar sillas, por favor de comunicarse con María Ruiz para confirmar en las misas que nos ayudarán como voluntarios. Gracias. El Padre Manuel les da las gracias por seguir orando por él. Recibieron una carta de campaña de Capital, juntos construyendo el presente, evangelizando el futuro, para colectar fondos para la construcción de nuestro salón, a consecuencia del impacto de la pandemia COVID-19 a la economía y a nuestra vida de fe, el Padre Víctor humildemente les pide consideren en oración su compromiso a su promesa y depositen en la colecta un sobre separado con sus donaciones de su promesa y su información. Si tiene que reconsiderar su promesa original, está bien. Todos están en mis oraciones. Que Dios continúe bendiciendo nuestros esfuerzos para completar la buena obra en su nombre. Les pedimos a los feligreses que se han enfermado de COVID-19, no pueden regresar a participar en la Santa Misa hasta que se hayan hecho dos pruebas del COVID y estas sean negativas. Entonces, pueden regresar a la Santa Misa.
Gracias a todos los que nos apoyaron durante el novenario a Nuestra Señora María de Guadalupe. Que Dios los bendiga por su intercesión. Gracias por seguir apoyando a nuestra parroquia de la Asunción. Que Dios los bendiga. Salir por el centro, todos. Señor, tienen que salir cuando les... Señor, si me escucha, tienen que salir cuando...